Bienvenidos a Jansa al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a hablar del DLC 2, tenemos noticias, tenemos vídeo, lo vamos a enseñar aquí en el canal. Y bueno, esta semana es el lanzamiento de PlayStation 5, como ya sabéis tenemos todos los complementos. Nos falta la consola, no la tenemos reservada. Vamos a ver si podemos hacernos con una al día de salida o si no. En la siguiente remesa sí que reservaremos la consola para tenerla disponible en casa y poder jugar. Nosotros seguiremos jugando, vamos a dar soporte a Dragon Ball Z Kakarot. Y es que hoy ha salido un tráiler de lanzamiento de este DLC, así que necesito que todo el mundo le dé al botón de like lo más fuerte posible, porque os va a encantar. Y bueno, vamos a comentar este tráiler. Ha salido hoy del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, ¿vale? Como ya sabéis, el DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot sale el día 17, o sea, es decir, sale mañana. Tendremos contenido aquí en el canal de Twitch donde me podéis seguir. Y se viene algo realmente increíble, se viene una locura realmente brutal que vamos a tener en el canal. Y bueno, os voy a dejar con la reacción porque creo que os va a gustar bastante. Vamos a ver el vídeo, mirad a Freezer, aquí estamos reviviendo, no tiene audio por temas de copyright, no tiene audio, ¿vale? Pero estamos reviviendo, bueno, esto es lo que han mostrado hoy del tráiler del DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot, que realmente parece increíble. Tenemos ahí a Goku ya con el traje nuevo de Gi, a Freezer transformándose en Golden Freezer, como aquí tenéis. Realmente brutal e increíble. Mirad este Freezer, qué bonito se ve. La verdad es que a este DLC le tengo muchas ganas. Tengo más ganas a la PS5 que al DLC. Y puedes jugar al Kakarot en la PS5, al Xenoverse y todo eso. Pero también tengo muchísimas ganas de jugar este DLC. Realmente increíble. Resurrection of the Evil Emperor Freezer. Aquí nos dice resurrección del malvado emperador Freezer, ¿vale? Realmente increíble, el tráiler ha salido hace poquito. Dragon Ball Z Kakarot, aquí lo tenéis. Y estamos viendo unas cosas realmente increíbles. Hemos visto una captura de Goku. Vamos a ver si la podemos volver a mostrar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Esta captura me encanta. ¿Veis el símbolo del traje de Gi de Goku? Del símbolo de Whis. Me parece realmente increíble. No sé cómo van a montarlos este DLC. Pero parece que va a haber un poquito de lo que viene siendo batalla, ¿no? A New Power Awakens, episodio 2. Un despertar de un nuevo poder. Episodio número 2. Con el Super Saiyan Blue. Ahí tenemos al ejército de Freezer. Ahí tenemos cómo Piccolo se está enfrentando a los soldados de Freezer. Las fuerzas Ginyu otra vez. Gohan definitivo debería de tener el traje verde, pero bueno, no lo tiene aquí. Aquí tenemos a Goku y a Vegeta preparándose para el nuevo DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, que realmente va a ser increíble. Y tenemos The Power Beyond the Gods, el poder después de un dios, el Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue, ahí lo tenéis. Super Saiyajin Blue da Chikara Nesete Aro. Me parece realmente increíble este DLC. Now Awakens, nuevos poderes. Aquí tenemos a Freezer contra Vegeta. Déjame que te enseñe el verdadero poder de Freezer. Bueno, no está mal. Me encanta. A fiercest battle now begins. Me encanta. Una nueva batalla está pendiente, ¿no? Mirad los golpes, mirad las auras. Son realmente increíbles. Son realmente brutales las auras. El superataque de Vegeta va a ser todo realmente brutal y realmente increíble. Y tengo muchísimas ganas de jugar este DLC y de mostraroslo y traeroslo para todos vosotros, ¿no? Este DLC yo creo que va a ser increíble y lo vamos a vivir todos juntos aquí en esta batalla. Mirar cómo se ve el Super Saiyan Blue. Se ve todo realmente increíble. Se ve todo realmente increíble. Y este DLC también, cuando tengamos la PS5, lo probaremos en la PS5. Realmente brutal. Realmente brutal este DLC. Realmente increíble esto. Y lo que estamos viendo aquí. Creo que van a haber escenas. Van a haber escenas del juego. Bueno, se está viendo que van a haber escenas del juego. Y esto es algo realmente increíble. Y algo que quería comentar con todos vosotros. El despertar del nuevo poder. Parte 2. Episodio que se lanzará el 17 de noviembre de 2020. Vamos a ver si nosotros podemos jugar este DLC mañana en el canal. O esta noche a las 12 de la noche. Me gustaría deciros que tenéis el canal de Twitch en la descripción. Donde me podéis seguir. Donde podéis estar al tanto de cualquier vídeo que suelo subir y suelo hacer. Por tanto, en la descripción tenéis el canal de Twitch, probaremos el DLC a lo mejor esta noche si se libera a las 12 de la noche en PC y mañana subiremos los vídeos del DLC y lo iremos subiendo todo en PlayStation. Os espero a todos, tanto en el canal de Twitch como en el canal de YouTube, tenéis que darle al botón de like, activad la campanita y suscribiros
Y bueno, mañana sale el nuevo DLC. Se vienen nuevos vlogs, se vienen nuevas cositas hablando de la nueva generación. Así que darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.